Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a esta plática. Hoy es lunes, estamos completamente en vivo. Les deseamos a todos un excelente inicio de semana. Y bueno, me presento. Es un gusto estar aquí con todos ustedes. Soy Víctor Manuel Cruces y hoy vamos a estar hablando acerca de aquellas personas que tengan una solicitud de marca, digamos, en trámite. Y bueno, pues les vamos a estar platicando cómo presentar una respuesta a un requisito cuando, pues en estas solicitudes que tengan ustedes, pues el INPI les mande un oficio requiriendo alguna información. Entonces vamos a arrancar. Nuevamente les doy la más cordial bienvenida. Los invito y las invito a que compartan este contenido, que compartan esta transmisión para que podamos llegar a muchas más personas. Y bueno, pues ahora sí, vamos a arrancar. Ya me estoy conectado también con todos ustedes y con todas ustedes en Facebook, por si tienen alguna duda para que la podamos leer durante la transmisión. Entonces, vamos arrancando. Vamos a platicar de cinco pasos que tenemos que hacer previamente a dar respuesta a algún requerimiento que el INPI nos haya hecho respecto a una solicitud de marca. El paso número uno es identificar claramente por qué medio presentamos nuestra solicitud. Puede ser que la hayamos presentado a través de marca en línea dentro de nuestra cuenta PASE, o bien de forma presencial, o a través de la oficina electrónica de marcas, dependiendo de qué tipo de solicitud sea. Entonces, ese es el primer punto. A todos ustedes que tengan una solicitud de marca en trámite, es importante que identifiquemos, que recordemos cómo es que la presentamos, para que, dependiendo de cómo la hayamos presentado, tendremos que dar respuesta por un medio o por otro. Y bueno, en eso es lo que vamos a estar platicando el día de hoy a lo largo de esta transmisión. Entonces, el paso número dos, es identificar el número de expediente de nuestra solicitud. Bien importante que lo tengamos en cuenta. Víctor, ¿dónde encuentro ese número de expediente? Es muy sencillo. Si tú presentaste tu solicitud de marca a través de marca en línea, cuando la presentaste, pudiste descargar tu acuse de recibo. Si no lo has descargado, puedes entrar a marca en línea, menú superior, en solicitudes enviadas, vas a dar clic ahí, historial de solicitudes, solicitudes enviadas, y puedes descargar tu acuse de recibo y en ese acuse vas a poder encontrar el número de expediente que el sistema generó cuando ingresaste tu solicitud. Bien, si tu solicitud la presentaste, como lo dijimos, por la oficina electrónica de marcas o de forma presencial, una vez que esté publicada también puedes consultar tu número de expediente, por ejemplo, en Marcia o en acervo de marcas. Entonces, hay que tener en cuenta y conocer nuestro número de expediente, porque con ese número es que vamos a poder dar seguimiento a nuestra solicitud. El paso número 3 previo a mandar nuestra respuesta a un requerimiento es, pues justamente consultar si tengo uno. Es importante dar seguimiento a nuestra solicitud de marca una vez que ésta se presenta. No acaba ahí el trámite, desde luego. O sea, el paso de presentar la solicitud, digamos, es el primer paso para que el INPI haga un estudio de esa solicitud y te vaya notificando, pues, cómo va tu trámite, ¿no? Entonces, es responsabilidad de cada persona usuaria dar seguimiento a esa solicitud y estar al tanto de cómo va el trámite. Entonces, ¿cómo consulto si tengo un oficio por responder? Es muy sencillo. Si tu trámite lo iniciaste en marca en línea, pues tenemos que iniciar sesión en nuestra cuenta PASE, que es muy sencillo hacerlo. Hay que entrar a la página del INPI, un banner que dice tramita tu marco patente en línea, damos clic ahí y entramos a la cuenta PASE. Una vez que inicia sesión, hay que entrar a marca en línea y dar clic en escritos al INPI. Es un botoncito que está en medio. Y el tercer paso es capturar justamente el número de expediente, como les decía, que pueden localizar en su acuse de recibo. Cuando captures tu número de expediente, el sistema te va a mostrar si tienes algún oficio que debes responder. Vas a encontrar que es un pequeño tablero. Del lado derecho encontrarás un icono que hace alusión a un archivo PDF. Da clic ahí y ahí vas a poder abrir ese oficio en el que, bueno, vas a poder consultar qué es la información
que en su caso te esté solicitando el instituto. Ahora bien, si tu trámite lo iniciaste de forma presencial o a través de la Oficialía Electrónica de Marcas, para dar seguimiento, para consultar si tengo un oficio, podemos hacerlo a través de Marcia. Hay que entrar a Marcia, hay que dar clic en opciones avanzadas y vamos a hacer scroll hacia abajo, vamos a desplazarnos hacia abajo en la página y hay una opción que dice elige el número de expediente o registro. Damos clic ahí, vamos a seleccionar expediente porque es lo que tú tienes en el momento de la solicitud, un número de expediente. ¿Sale? Para precisar, la diferencia entre el expediente y el registro es cuando la marca está en etapa de solicitud, es un número de expediente. Una vez que se otorga el derecho, se otorga la protección, ya tendrás un número de registro. Pero entonces, ahorita en la etapa de solicitud que estamos platicando, tú tendrás un número de expediente. Entonces, hay que entrar a Marcia y seleccionar expediente. Una vez que seleccionas, ahí puedes ingresar tu número de expediente y damos clic en buscar. Lo que va a hacer Marcia es mostrarte en la pantalla el resumen del expediente. Hay que dar clic en ver todos los detalles para que podamos desplegar más información de tu expediente. Vamos a hacer también un desplazamiento hacia abajo y vamos a encontrar una sección que se llama trámite. Ahí del lado derecho encontrarás una lupita, es un icono con una lupita que dice ver detalle. Ahí vamos a dar clic y justamente ahí vas a poder ver los oficios, si es que los hay. Si no ves oficios es porque no los hay, que el INPI haya enviado relativo a tu trámite de marca. Vamos a encontrar una opción que dice ver imagen y ahí vas a poder consultar el oficio que haya enviado el INPI relativo a tu trámite y que es necesario que consultes y des respuesta si es que te está requiriendo algo. Para que lo tengamos más claro, este ejemplo que están viendo en la pantalla del lado izquierdo es un ejemplo de un oficio en el que vamos a encontrar en la parte superior derecha el número de expediente. En medio vamos a encontrar el contenido de ese oficio. Ahí es donde el INPI te dirá si te está requiriendo algo relativo a tu solicitud, si tienes que precisar alguna información. Y en la parte inferior, debajo del código de barras, hay un número que se llama número de oficio de salida. Es importante que lo tengamos en cuenta, lo vamos a platicar más adelante, pero bueno, este es el ejemplo de un oficio para que lo conozcan, conozcan la estructura y podamos consultarlo de forma adecuada. Como les digo, en la parte central encontrarán el contenido, la comunicación que el INPI quiere hacer con ustedes relativa a su trámite. Y entonces hay que leerlo con mucho cuidado porque con base en esa información que tiene el oficio, lo que les está diciendo el instituto, es que tenemos que preparar nuestra respuesta. ¿Cómo vamos a responder? Hay que responder desde luego lo que a nuestro derecho convenga relativo a lo que nos dice el instituto y desde luego relativo a lo que queremos para nuestra solicitud de marca. Entonces hay que leerlo con cuidado y hay que preparar la respuesta con base en esa información que nos está diciendo el instituto. Y bueno, el quinto paso desde luego es si tienen alguna duda que no quede claro en esta plática o en las pláticas que estamos dando todos los días respecto a cómo presentar sus respuestas, acérquense al instituto, vamos a platicar más al rato de todos estos canales que tenemos para poder atender sus dudas y consideren bien importante, solamente ustedes como personas usuarias conocen la historia de su marca, conocen todo el contexto de su solicitud, conocen todos los detalles de sus productos, de sus servicios, de su negocio. Entonces, por ello es que ustedes deben preparar la respuesta que quieran dar al oficio que haya llegado relativo a su solicitud de marca. Nosotros no conocemos, entonces es complicado que en una asesoría nos pregunten cómo contesto a este oficio. ¿Por qué? Porque no tenemos ese contexto que ustedes sí tienen. Entonces, por eso hago énfasis en consultar los puntos que nos dice el INPI en el oficio que nos haya llegado para que con base en ello puedan preparar su respuesta. Y con todo gusto nosotros los estaremos apoyando para que sepan cómo presentar esa respuesta. Es por ello esta plática que estamos teniendo el día de hoy.
Ahora bien, ya que tomamos en cuenta estos pasos previos para conocer a ciencia cierta si tengo o no un oficio y si lo tengo, dónde consultarlo, dependiendo de el medio en el que haya yo presentado mi solicitud, es muy importante que ahora sí preparen su respuesta. Como les decía, tienen que preparar esa respuesta con base en la información que el oficio diga. Lo que les esté informando el instituto, lo que les esté requiriendo, les esté solicitando de información. Entonces, hay que revisar bien ese oficio y hay que preparar la respuesta. Una vez que preparamos esa respuesta, decíamos al inicio, tengo que identificar por qué medio ingresé mi solicitud. Ahorita vamos a hablar cómo presentar una respuesta a un requisito, a un oficio que haya enviado el INPI relativo a un trámite de marca, si esa solicitud ingresó por marca en línea. Ese es el primer camino que tenemos. Si entró mi solicitud por marca en línea, tengo que pensar en qué voy a responder y tengo que entrar a marca en línea porque voy a dar respuesta desde marca en línea. Entonces, el primer paso que lo hemos platicado. Ya si entraste en algún momento a hacer tu solicitud, bueno, ya tienes un perfil de usuario. Entonces hay que iniciar sesión en tu cuenta PASE. Es importante precisar que vamos a responder, es lo recomendable, lo más adecuado, y así vas a poder consultar también si tienes un oficio. Entonces entra a la cuenta PASE donde generaste esa solicitud de marca. ¿Sale? Como hemos platicado ya en muchas ocasiones, la cuenta PASE es personal, entonces tú creaste tu cuenta PASE, ingresa tu cuenta PASE para que puedas dar respuesta a lo que te esté requiriendo el instituto de tu trámite de marca, de tu solicitud de marca. Entonces, entramos a la cuenta PASE donde originamos esa solicitud, donde la presentamos, entramos a marca en línea y damos clic en escritos al INPI. Otra vez capturamos el número de expediente y ahí el sistema, como les decía, les muestra si tienen un oficio por responder, como lo están viendo en esta pequeña imagen. Y entonces vamos a ir a ver un pequeño tablero, viene el número de oficio de salida, la descripción, viene la petición o respuesta, viene la fecha de notificación. Es importante que tengamos en cuenta esta fecha de notificación, ahorita lo vamos a platicar. La fecha aproximada para dar contestación te la indica el sistema. Eso es importante. Consideremos que tenemos a partir de la fecha en la que se fue, en la que se notificó este oficio, tenemos 2 meses para contestar y después tenemos 2 de prórroga. Entonces, es importante que lo consideren. Tomarlo en cuenta es muy, muy importante. Una vez que ya consultamos esta información, como les decía, ahí hay un icono de un archivo PDF donde pueden consultar su oficio y del lado derecho hay un botón que dice contestar. Si tú ya preparaste tu propuesta de respuesta, si tú ya tienes esa respuesta, vamos a dar clic ahí para poder justamente dar respuesta a ese oficio particular. Estoy viendo en las preguntas que nos están haciendo, nos hace una pregunta Ana Cris Martínez. ¿Qué pasa si la solicitud fue en físico, en presencial? Ahorita lo vamos a platicar, Ana, es lo que viene adelante. Entonces, para continuar con el tema de marca en línea, cómo responder a un requerimiento, a un oficio que el INPI haya emitido relativo a mi trámite de marca, ya entramos a este punto, ahí están los 3 pasos, y vamos a dar clic en contestar siempre y cuando ya tengamos perfectamente vista nuestra respuesta que vamos a dar. Damos clic en contestar y entonces el sistema, vamos a continuar, el sistema te va a preguntar cómo quieres contestar. Puedes contestar haciendo un escrito libre dentro de la plataforma, es decir, ahí vas a redactar la respuesta o bien, si tú la quisiste preparar previamente, puedes cargar un archivo PDF con tu respuesta. Si eliges la forma de escrito libre, como les decía, te va a habilitar un cuadro de texto del sistema para que puedas redactar la respuesta que quieras mandar al instituto relativa a ese oficio. Y bueno, cuando acabes de redactar tu respuesta, hay que dar clic en guardar. Ahora bien, si tú seleccionaste que quieres presentar tu respuesta cargando un archivo PDF, también lo puedes hacer. Te va a abrir el sistema una ventana donde vas a poder ver.
y revisar todos los archivos de tu computadora, busca el oficio que hayas preparado para que lo puedas cargar. Una vez que ya sea hagas tu respuesta dentro del sistema o cargues un archivo PDF, hay que dar clic en finalizar captura. Es un paso importante porque es ahí cuando vas a poder cargar la información que dará respuesta al oficio en comento. Entonces, es importante que lo tomemos en cuenta. Después, cuando estamos en marca en línea, ya finalizamos captura, automáticamente el sistema nos va a llevar a realizar el pago. Tú no tienes que preocupar por calcular cuánto tienes que pagar, dependiendo del tiempo, etcétera. El sistema te va a indicar en ese momento que vas a presentar tu respuesta cuánto debes pagar. ¿Sale? Entonces, puedes hacer el pago ya sea en línea con tarjetas bancarias y se va a reflejar de inmediato, o bien puedes también hacer una línea de captura para pagar en ventanilla bancaria. En este caso, hay que considerar que el pago se verá reflejado entre 48 y 72 horas. Es importante mencionar esto, ¿por qué? Porque si estamos al límite y hoy es mi último día para contestar y hago el pago generando una línea de captura, tendría que ir a pagar y si vencía hoy, el pago se puede reflejar en 48 o 72 horas, entonces ya no estamos contestando en tiempo y forma, porque ojo, un paso previo a la presentación es el pago. Recuerden que no acaba una solicitud o enviar una respuesta con el pago, acaba firmando de forma electrónica. Entonces, es importante que consideremos esto. Hay que hacer el pago y una vez que hacemos el pago, el siguiente paso para que tu respuesta llegue al INPI es firmarla de forma electrónica en marca en línea. Una vez que se haya reflejado el pago, puedes regresar a la pantalla, a la página principal de marca en línea. En el menú superior, que es un menú de color verde, vas a poder seleccionar escritos al INPI, peticiones o respuestas en preparación. Ahí vas a ver el oficio, la respuesta que tú estabas, que ya preparaste, que ya pagaste, y va a decir siguiente acción y va a decir por firmar. Entonces, eso quiere decir que ya se reflejó tu pago, que el siguiente paso es firmar para que tu respuesta quede formalmente presentada ante el instituto. Entonces, hay que dar clic ahí en por firmar y el sistema te va a ofrecer dos opciones para firmar. Lo puedes hacer con tu CURP o con tu e-firma, la que tú quieras. Considera que, desde mi punto de vista, a título personal es mucho más sencillo con la CURP porque únicamente te va a solicitar que teclees la contraseña con la que inicia sesión en tu cuenta PASET. Si decides firmar con e-firma, también no hay problema, solamente considera que, bueno, tienes que tener tu e-firma actualizada y cargar los tres archivos correspondientes para poder firmar. Pero bueno, siempre está la opción de la CURP y, como les comento, desde mi punto de vista es mucho más sencillo. Entonces, ese es el paso para que tu solicitud ya quede formalmente presentada ante el instituto cuando tu solicitud de marca inició en marca en línea. ¿Sale? Es importante que lo consideremos para que lo tengamos claro. Ahora sí, vamos a pasar a la parte de descargar un ACUSE. Tú envías tu respuesta, hay que descargar el ACUSE. ¿Cómo lo descargo? Es muy sencillo también. Hay que entrar nuevamente a la página principal de marca en línea, menú superior de color verde, damos clic en historial de trámites y en la parte que dice peticiones o respuestas enviadas, ahí hay que dar clic, te va a mostrar las respuestas que hayas enviado, si es que ya mandaste varias o bueno, solamente esta, y vas a poder dar clic en un icono también de archivo PDF para descargar el ACUSE de esa respuesta que presentaste ya ante el instituto. Espero que sea claro con esta información. De todas formas, en un momentito estaré viendo en el celular, no nos estamos distrayendo, sino simplemente viendo ahí las preguntas que nos estén haciendo para también poder dar respuesta a algunas de ellas. De igual manera, el equipo que hace posible estas transmisiones ahorita les está dando respuesta también por escrito a todas las dudas que tengan. Y bueno, vamos a continuar. Ya hablamos justamente de cómo presentar una respuesta a través de marca en línea cuando mi solicitud de marca inició en marca en línea. Ahora bien, nos preguntaba Ana y seguramente
varias de las personas que están conectadas estarán preguntando. ¿Qué pasa si mi solicitud ingresó de forma presencial o a través de la oficialía electrónica? Recuerden que a través de la oficialía electrónica se pueden presentar solicitudes de marcas holográficas, sonoras, olfativas o de certificación. Entonces, si es alguno de esos casos, o bien mi solicitud de marca la llevé a las oficinas del instituto, ya platicamos cómo puedo consultar si tengo un oficio, si me doy cuenta que tengo un oficio que debo responder. Vamos a platicar ahorita de cómo enviar esa respuesta. La pueden enviar completamente en línea sin necesidad de acudir a las oficinas y ahorita vamos a platicar de ello. Lo primero que debes hacer es iniciar sesión en tu cuenta PASE. Si tú hiciste tu solicitud presencial y aún no tienes tu cuenta PASE, te platico que es muy fácil crearla. Solamente les decía, tienes que entrar a la página del INPI, que es www.gob.mx/INPI, INPI con M. Entramos a la página del INPI, vas a encontrar unos encabezados, unos banners. Hay uno que dice tramita tu marco patente en línea. Damos clic ahí, nos lleva a la plataforma de servicios electrónicos del instituto, que es tu cuenta PASE, y ahí vas a encontrar del lado derecho varias opciones. Una de ellas es crear un nuevo perfil de usuario. Entonces, si tú no tienes tu cuenta PASE y sabes que tienes un oficio que debes responder de tu solicitud de marca que inició de forma presencial, entremos ahí en crear un nuevo perfil de usuario. Es muy sencillo, únicamente tienes que tener tu CURP y correo electrónico. Si no tienes a la mano tu CURP, si no te lo sabes, no te preocupes tampoco. Es muy sencillo consultarlo. Lo puedes consultar en tu credencial para votar o bien en la misma página hay un enlace que te va a llevar a la página de RENAPO para que ahí puedas consultar cuál es tu CURP. Entonces, puedes crear tu cuenta PASE. Vas a ingresar tu CURP, un correo electrónico. Bien importante, el correo electrónico que generes o que tengas para poder crear tu cuenta PASE debe ser un correo electrónico al que tú tengas acceso, que te sepas la contraseña, porque justamente a ese correo electrónico te van a estar llegando cosas asociadas a tu cuenta PASE. Por ejemplo, un link para que la actives de inicio, ¿no? Entonces, importante que conozcamos ese correo electrónico. Una vez que lo ingreses, te va a solicitar el sistema que generes una contraseña. Es también muy sencillo. Solamente considera que debe tener entre 8 y 12 caracteres, mayúsculas, minúsculas y números. Nada más. No le pongamos caracteres especiales, por favor. Y una vez que creas esa contraseña, das clic en generar a la cuenta. Te va a llegar a tu correo electrónico un enlace para que actives la cuenta. Das clic en ese enlace, se activa la cuenta. Y ya puedes iniciar sesión en tu cuenta PASE, como con tu correo electrónico y la contraseña que hayas generado. Inicia sesión en tu cuenta PASE y ya debes tener preparada tu respuesta. Ahorita voy a platicarles cómo se tiene que hacer. Entonces, ya consultaste previamente si tenías un oficio, ya preparaste tu respuesta y ahora hay que hacer el pago. A diferencia de marca en línea, que marca en línea, como les decía, te lleva directo, pagas, te lleva solamente el mismo sistema, te va llevando. Acá primero tenemos que hacer el pago. Ojo, importante, para dar respuesta a aquellos oficios relativos a solicitudes que iniciaron de forma presencial o a través de la oficialía electrónica de marcas, hay que hacer el pago aparte, ¿sale? Si es en marca en línea, recuerden que marca en línea los lleva de punta a punta a generar todos los pagos y demás. Entonces, si la solicitud inició de forma presencial o en la oficialía y quiero enviar mi respuesta, pues tengo que hacer el pago. Vi que ahorita en los comentarios nos preguntaban cuáles son los pagos. Bueno, pues tienes que entrar al portal de pagos, se llama Pagos en Línea, que vas a encontrar en tu cuenta PASE y hay que hacer el pago correspondiente. Les decía, tienes 2 meses para contestar una vez que se haya notificado este oficio que te envió el INPI. Y tienes que pagar por ello el artículo 29 de la tarifa. Pero también les platicaba que tienes 2 meses de prórroga que te dé el instituto para contestar. Por cada mes, si tú ya estás en el primer mes, pues tendrías que pagar el artículo 29 más el 31 de la tarifa del INPI. Si estás, ya pasaste tus 2 meses y ya te ocupaste los 2 de prórroga, tendrás que pagar 2 veces el artículo 31. Consideren, por favor, que es importante contestar dentro del plazo. Si no lo hacemos, ya no tiene mucho sentido que contestemos fuera de plazo. Lo puedes hacer
Es tu derecho, pero considera que la ley es muy clara y tienes 2 meses para contestar y 2 de prórroga. Entonces hay que tener cuidado con ello. Hay que generar esos pagos. Y entonces lo que tienes que hacer es, tú ya tienes tu respuesta y tienes el pago. Hay que juntarlo todo en un solo archivo PDF para poder hacer el envío a través de la ventanilla electrónica de marcas que también encuentras en tu cuenta PASE. Entonces, una vez que ya hice el pago, tengo el comprobante, ya tengo preparada mi respuesta, hago un solo archivo PDF. Ojo, considera que ese archivo PDF no debe pesar más de 10 megas para que lo puedas cargar. Ya tienes ese archivo PDF. Vamos a entrar a la cuenta PASE, damos clic en ventanilla electrónica de marcas y vas a encontrar un único botón que dice envía documento. Vamos a dar clic ahí. Y vas a encontrar una pantalla como la que se está viendo en este momento, en esta transmisión. Vas a tener que seleccionar del lado izquierdo, donde dice seleccionar archivos. Igual, damos clic, te va a abrir el sistema, las carpetas de tu computadora. Ubica el archivo PDF donde tengas tu respuesta y el comprobante de pago. Ahí hay que ingresar el número de expediente de la solicitud que tienes de marca. Por eso platicábamos al inicio de esta transmisión que es importante conocer el número de expediente y también nos va a pedir el número de oficio de salida. ¿Qué es eso? Ya lo platicábamos unas diapositivas anteriores. Cuando el INPI emite tu oficio en el que te solicita alguna información, que precises alguna información, debajo del código de barras viene un número. Ese es el número de oficio de salida. Lo pueden consultar en esta presentación que también mis compañeros les están compartiendo en el chat de la transmisión. Entonces, ya viene por allá el ejemplo. Entonces, hay que poner ese número de oficio de salida, cargar nuestro archivo PDF, como les digo, que no sea mayor a 10 megas, poner también nuestro número de expediente y dar clic en enviar. Ten mucho cuidado en capturar bien la información, captura bien tu número de expediente, captura bien el oficio de salida, por favor, para que justamente la respuesta que nos envíes a través de este medio haga match, se junte, se sepa que el INPI sepa que corresponde a ese oficio en particular. Entonces hay que tener mucho cuidado. Una vez que damos clic en la parte, en la página anterior que les mostraba en enviar, nos va a mostrar el sistema una pantalla como esta en la que nos va a mostrar el resumen de lo que estamos mandando. Hay que revisarlo con cuidado. Te va a mostrar primero el número de páginas, porque te lo muestra para que tengas una guía. Si tú preparaste tu respuesta y pusiste el comprobante de pago y son 2 páginas y aquí te aparecen que son 20, pues a lo mejor no cargamos el archivo correcto. Hay que cancelar, hay que regresar para que podamos hacerlo de forma correcta. Te indica que este oficio se presentará en la Dirección Divisional de Marcas. Te vuelve a presentar tu número de expediente o registro que tú indicaste. Entonces esto hay que revisarlo con mucho cuidado, ¿sale? Hay que revisar ahí, número de expediente, veo que es el correcto, ok. Y otro dato bien importante que también les comentaba, el número de oficio de salida. Hay que revisarlo con mucho cuidado, ¿por qué? Porque ese número de oficio de salida es el que va a ligar a la respuesta que tú estás mandando, ¿no? Entonces hay que revisarlo con cuidado. Si yo detecto que aquí alguna información no es correcta, doy clic en cancelar y regresamos para poder poner la información que sea correcta, ¿no? Si todo es correcto, si ya vi que el documento es el correcto, que el número de expediente es el correcto y el número de oficio de salida es el correcto, vamos a dar clic en enviar, ¿sale? Al dar clic en enviar, el sistema te va a decir que ahora tienes que firmar. Bien importante, como les decía, en marca en línea el paso para presentar tu respuesta es firmar. En la ventanilla electrónica de marcas, también el último paso para presentar tu respuesta formalmente al instituto es firmar de forma electrónica. Este es un punto importante. Luego hemos tenido algunas consultas en las que no saben qué pasó con su trámite, pero si no firmaron, no fue presentado ante el instituto. Se quedó en el sistema, pero no se presentó. Entonces es importante que consideremos. El último paso es firmar. El último paso es firmar. ¿Cómo puedo firmar? Igual que en marca en línea, el sistema te va a dar 2 opciones. Puedes firmar con tu CURP, punto de vista lo más sencillo, o bien con tu e-firma.
Como les decía, si seleccionas tu CURP, el sistema te va a pedir que ingreses la contraseña de tu cuenta PASE, es decir, con la que iniciaste sesión en la plataforma de servicios electrónicos del instituto, la ingresamos y damos clic en aceptar. Una vez que se genera esa firma electrónica, te va a indicar el sistema que ya se mandó tu respuesta. Te va a mandar a tu correo electrónico el acuse de este envío. ¿Qué correo electrónico? Pues el correo electrónico que está asociado a tu cuenta PASE. Por eso, como les decía, es muy importante que siempre tengamos acceso a ese correo electrónico porque ahí te va a llegar. También lo puedes descargar desde aquí en imprimir. Ahí hay un botón que dice imprimir. Puedes descargar ahí el acuse, pero también te va a llegar a tu correo electrónico. Por ello es muy importante tener acceso a el correo electrónico de nuestra cuenta PASE. ¿Qué te va a mostrar aquí en esta información? Te va a mostrar el correo electrónico al que se envió el acuse, que es el de tu cuenta PASE. Te va a indicar la fecha y hora de presentación de la respuesta. Te va a dar un número de referencia y el número de páginas que enviaste. ¿Vale? Entonces vamos al correo electrónico. Ahí tenemos un archivo PDF con el acuse de nuestro envío. Y bueno, hemos platicado ya de cómo presentar una respuesta si fue la solicitud presentada en marca en línea o de forma presencial o a través de la Oficialía Electrónica de Marcas. Una ventaja muy importante para todos ustedes que hayan hecho su solicitud de forma presencial o a través de la Oficialía y tienen que responder a un oficio es que pueden también responder a ese oficio a través de la aplicación del IMPI, que es la app IMPI Móvil. Está disponible para dispositivos Android y iOS. Entonces, pueden ahorita mismo en esta presentación que les están compartiendo mis compañeros, dar clic en estos enlaces que aparecen en la presentación para descargar desde su celular la aplicación. Es completamente gratuita. Y una vez que la descarguen, hay que iniciar sesión. ¿Cómo vamos a iniciar sesión? Con los datos que tienes de tu cuenta PASE. Si tú ya generaste tu cuenta PASE, pones tu correo electrónico, pones tu contraseña y listo. Inicia sesión también en la aplicación IMPI Móvil, que entre otras bondades, por ejemplo, está cargada Marcia, puedes hacer pagos que tengas en carrito, etcétera, está la ventanilla electrónica de marcas. Entonces, si tú presentaste una solicitud de marca de forma presencial o a través de la oficial electrónica y el IMPI te envió un documento en el cual te está requiriendo que des cierta información, también puedes enviar tu respuesta a través de la aplicación IMPI Móvil. Inicia sesión, das clic en Ventanilla Electrónica de Marcas y también va a haber un botón que dice Envío de Documento. Ahí damos clic y tendrás que también indicar tu número de oficio de salida y ahí puedes hacer una cosa muy sencilla que es tomar fotos a tu respuesta y a los comprobantes de pago para que se envíen de esa manera a través de la aplicación. Puedes enviar hasta 10 fotos para tu respuesta. Y bueno, nada más ahí te pido que consideres que sean fotos que tengan una calidad aceptable. No te estoy diciendo mándala en HD o 4K, pero sí que sean fotos que se puedan revisar, porque lo que va a suceder es que si está borrosa, pues no vamos a poder, en el instituto no van a poder, los compañeros de marcas no van a poder revisar qué estás respondiendo, ¿no? Si está borrosa, no se va a poder. Entonces, hay que considerar que la calidad de las imágenes sea buena, que se pueda leer la información que tú estás dando y también que se pueda leer la información de los comprobantes de pago. Puedes mandar hasta 10 fotografías. Una vez que veas que son fotografías que tienen una calidad aceptable, puedes enviarlas para así dar respuesta al oficio que el IMPI emitió de tu solicitud de marca que inició de forma presencial o a través de la oficialía electrónica. Lo que va a pasar es que el instituto esas imágenes las va a hacer un archivo PDF que se va a integrar a tu expediente. Entonces, por ello es importante que la calidad de la imagen sea buena porque se van a integrar a tu expediente. No hay necesidad de presentar documentos originales posteriormente en el instituto. Estas son las respuestas oficiales que tú estás mandando. Entonces, considérenlo. Si es su caso para utilizar la ventanilla electrónica de marcas, descarguen la cuenta PASE. Si no es tu caso y tú presentaste tu solicitud en marca en línea, también descarga la aplicación porque tiene varios recursos que van a ser de mucha utilidad
para todos ustedes que nos están viendo en esta transmisión. Entonces, esta es la parte en la que hablamos de cómo poder presentar una respuesta a un oficio que el INPI haya emitido relativo a mi solicitud de marca en algún momento del trámite. Y voy a empezar a revisar algunos de sus comentarios. A veces Facebook no nos deja ver todos en la transmisión, pero bueno, voy a empezar a revisar algunos de sus comentarios. Nos saluda Israel Cavada, desde Reynosa. Muchos saludos para hasta allá, Israel. Nosotros estamos en Ciudad de México. Estoy tratando de localizar. Ana Cris dice que se hizo la solicitud presencial. ¿Cómo puede revisar si tiene un requerimiento? Justo, puedes entrar a Marcia, puedes entrar a Marcanet o también puedes entrar a tu gaceta con tu número de expediente. Ahí puedes hacer una búsqueda para consultar si tienes algún requisito que debas contestar. Esa es la manera. También, si tú hiciste tu solicitud de forma presencial y le diste tu correo electrónico al INPI, te va a mandar una alerta a ese correo cuando tengas una notificación en la gaceta relativa a tu solicitud. Entonces también es importante que cheques tu correo electrónico si es que lo proporcionaste cuando presentaste tu solicitud, ¿sale? Eso es importante, Ana Cris. ¿Qué más nos están preguntando? Dice, si presento, bueno, nos pregunta Sonia Flores acerca de una solicitud de marca física, que si tiene que adjuntar el logotipo, por ejemplo. Tienes que llenar todo el formato, Sonia, que lo puedes encontrar también en la página del instituto, en servicios que ofrece el INPI. Te recomiendo ampliamente que hagas tu solicitud de forma electrónica a través de marca en línea. Es muy sencillo. El sistema está diseñado de una forma que te lleva de forma muy intuitiva a llenar toda la solicitud. Desde luego que cargues el logotipo, la imagen que quieras proteger. Entonces te recomiendo que hagas tu solicitud en línea a través de marca en línea. Haz tu cuenta PASE y si tienes alguna duda, ahorita les voy a platicar a dónde nos pueden escribir o cómo nos pueden solicitar una asesoría para que te podamos orientar y puedas presentar tu solicitud completamente en línea. No hay necesidad de moverse y tener que ir a alguna de las oficinas del instituto. Respecto al pago, para responder, nos preguntan a Laura, ya lo habíamos platicado, artículo 29 de la tarifa del INPI, cuando han pasado no más de 2 meses desde que se notificó, tienes 2 de prórroga, artículo 31, un artículo 31 por cada mes. Ojo, importante, Ana Laura, si tu solicitud inició en marca en línea, vas a contestar a través de marca en línea y el mismo sistema, una vez que captures toda tu respuesta, te va a indicar cuánto tienes que pagar, ¿sale? No hay necesidad de que tú hagas algún cálculo o algún pago por otro lado, todo será a través de marca en línea. Si la solicitud fue presencial, ahí sí tenemos que entrar al portal de pagos para hacer los pagos, como se mencionó en diapositivas anteriores, que, como les digo, las están compartiendo mis compañeros para que las puedan tener. Por eso me quise ponerles el paso a paso de cada cosa para que puedan irlo consultando. De igual manera, como les digo, si tienen dudas, ahorita platicamos al respecto. Nos preguntan, bueno, veo que aquí ya mis compañeros han estado contestando a varias de sus preguntas. Un saludo también a Alan Herbert, que nos manda saludos. Excelente inicio de semana también para todos ustedes. Por ahí Miguel Herrera nos habla de un trámite particular. Te recomiendo que nos escribas a buzon@inpi.gob.mx con todos los detalles para que podamos dar seguimiento. Saludos a Denise Elena desde el CEPAT de Mérida. Mucho gusto, Denise, y saludos hasta allá. Y pues creo que no veo más comentarios de momento. En fin, mis compañeros estarán ahorita respondiendo a todas sus dudas que tengan. Escríbanlas también, por favor, ahí en el chat de la transmisión para que podamos revisarlas. Y bueno, con eso cierro el tema de hoy, esta plática que me ha dado muchísimo gusto estar nuevamente con todos ustedes. Ya tenía tiempo que no nos veíamos a través de estos medios virtuales. Les agradezco mucho que se hayan conectado, pero también les quiero platicar un poco de lo que el INPI
ha lanzado recientemente, en este caso para todas ustedes. Como sabrán, hace 2 semanas se hizo el lanzamiento de la comunidad digital de la Red de Mujeres Innovadoras y Propiedad Industrial. Entonces, muy importante, todas las mujeres que nos están viendo, únanse a esta comunidad digital. Ahí pueden entrar a la página con este código QR y las invito a dar un recorrido a esta página con el siguiente video. Entre las acciones para impulsar la igualdad, el INPI pone a tu disposición la comunidad digital de la Red de Mujeres Innovadoras y Propiedad Industrial. En este espacio encontrarás herramientas, recursos, información y casos de éxito que te facilitarán la protección de tus creaciones. Aquí puedes conocer historias inspiradoras de otras mujeres que, como tú, se animaron a emprender o a inventar y los beneficios que obtuvieron al proteger. En esta sección escucharás cada miércoles un nuevo podcast con las historias en voz de sus protagonistas que además podrás leer en nuestro blog. También descubre cómo los inventos de mexicanas ayudan a mejorar el día a día. Da clic aquí. La Red de Mujeres Innovadoras y Propiedad Industrial te ofrece información para que protejas tu marca o invención, con recursos que se ajustan a distintas necesidades. Recibe asesoría de especialistas. Inscríbete a las pláticas en línea de expertas acerca de marcas, patentes y protección de la propiedad intelectual. Si tienes dudas sobre trámites específicos que hayas hecho o quieres hacer en el INPI, solicita una asesoría con un especialista dando clic aquí. Ahora, si lo tuyo es ser autodidacta, tenemos materiales audiovisuales que puedes consultar donde quiera que estés y a cualquier hora. Entra a la sección Aprende a tu ritmo y revísalos. La red te ofrece acompañamiento individual para tu proyecto de innovación por medio de una mentoría en la que podrás solicitar el registro de marcas o invenciones, responder a solicitudes del INPI durante el trámite, autorizar a alguien para que utilice tus creaciones o recibir orientación sobre cómo defender tus derechos. La convocatoria estará disponible muy pronto. ¡Espérala! Si tú eres una mujer con experiencia en estos temas y quieres ayudar a otras mujeres, inscríbete para ser mentora. Da clic aquí y consulta las bases. No esperes más. Únete a nuestra red y descubre el contenido que tenemos para ti. Muy bien, pues ahora lo saben, las invitamos a que se unan a la comunidad digital de la Red de Mujeres Innovadoras y Propiedad Industrial para que puedan revisar todo este contenido que ya está presentando este video y que está en la página. Pueden escanear, como les digo, este código QR para que puedan ingresar. También desde la página de INPI hay un enlace que los lleva directamente a la página. Y bueno, también les quiero platicar, la semana pasada lanzamos la convocatoria para el concurso Ingenio Creativo. Así que si tienes entre 6 y 25 años o conoces a alguien que tiene entre 6 y 25 años, invítalo a participar, invítale a participar. Ahí está el código QR donde pueden revisar la convocatoria. También está disponible en la página del instituto. Hay un acceso rápido en la parte superior. Consulten la convocatoria, no se queden fuera, participen en este concurso Ingenio Creativo que el INPI tiene este verano para las chiquitinas y las chiquitines de la casa, ya no tan chicos. Ya uno ya a esta edad ya es mucho más mayor, pero bueno, inviten a la gente que conozcan a participar en este concurso, que seguramente pues va a ser de mucho apoyo para en este verano tener una actividad que desarrolle su creatividad. Y lo puedan presenten sus proyectos. Ahí en la convocatoria vienen todos los detalles. Y bueno, les invito a todos y a todas a seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todos estos lanzamientos que estamos teniendo en el instituto, también de estas pláticas y futuros cursos que se puedan, que estaremos generando y que se puedan inscribir. Y también, como les decía, si tienen alguna duda, ya sea del tema que hemos platicado el día de hoy o de algún trámite en particular, nos pueden escribir a buzón@impi.gob.mx. Escríbanos todos los detalles
de la consulta que nos quieren hacer para que podamos darles respuesta. O bien, si desean, también pueden solicitar una asesoría virtual que se va a dar, como ahorita lo estamos haciendo, a través de una videollamada con uno de los asesores del instituto. ¿Cómo la pueden solicitar? Entren a citas.impi.gov.mx. Lo repito, citas.impi.gov.mx. Ahí pueden programar una asesoría virtual para que un asesor le responda sus dudas acerca de cómo presentar los trámites que se pueden llevar al instituto, que se pueden hacer de forma electrónica ante el instituto. Y bueno, pues de mi parte ha sido todo. Me ha dado muchísimo gusto estar nuevamente en esta transmisión con todas y todos ustedes. Reitero mi nombre, Víctor Manuel Cruces. Estamos atentos de todas sus dudas y espero verlos muy pronto. Que tengan todos y todas un excelente inicio de semana. Hasta la próxima.